Hay dos chicos que tienen la ciudad deportiva, mira, ellos dicen, mira, yo es que no entro corriendo, que a veces me da hasta miedo, porque como sabes que vas a ir al suelo, y ya sabes que la quemada abre así. Lo ideal siempre es hacer un campo. Mira, la iniciativa de esta yo tengo que reconocer, no ha sido nueva. Pero bueno. Ha sido una iniciativa de los concejales de Paco Astiles. Nosotros nos hemos sumado. Lo que sí nos comprometemos es que nosotros vamos a exigir que lo que se promete sea realidad. Porque no es un problema de dinero. Porque es lo que te decía antes, si te gastas más de 200.000 euros en hacer camisetas y pegatinas como para un servicio a los ciudadanos, entonces que solo vamos a encima de la mesa y lo vamos a pelear. El compromiso es. El ayuntamiento sabía los años que llevaba sin entregarse el todo, ¿no? Diciendo dos años. Y José Luis, claramente dijo eso, mínimo 6 años, porque yo voy fijo ahí al campo y yo te digo a ti que hace mínimo 6 años que no se riega. Pero claro, ni lo visitan el campo, pues tampoco puedes saber. Aquí te queda, esto aquí te mete, vamos, esto aquí te mata. El otro día en las playitas nos decían que estaban los chicos del fútbol y decían, es que a lo mejor me voy a fichar a, nos decían, a la Oliva.